Bienvenidos a Eructitos del Cine. El día de hoy nos toca hablar del género de cómics y superhéroes. También nos vamos a subir al tren otra vez porque se acaba de estrenar Morbius. Así que, pues, este episodio viene con spoilers, así que no se lo pierdan. Vayan con sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando. Pues ya estamos empezando con este episodio. Pues bueno, no sabemos qué promete todavía, pero pues promete algo. Por lo menos va a estar entretenido, va a ser divertido y cultural. Así que, pues bueno, ya para darle rápido y darle átomos a esto, le voy a dar la bienvenida a mi invitado especial de esta noche, que por aquí va a aparecer. Hola, ¿qué Oli. Tal? Buenas noches, Vic. ¿Cómo estás? Hola, Cafá. Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente a estas nerdeces. Perfecto, bienvenido. Necesitamos siempre banda que le guste todo este género y que esté empapada y que nos platique, porque yo tengo muchas dudas todavía del género. O sea, me gusta, no estoy tan clavado en el pedo y creo que siempre ustedes son los que me sacan ahí de las grandes dudas. Pues bueno, la semana pasada se estrenó Morbius, una película que estábamos esperando y creíamos, o más bien las expectativas eran muy altas de esta película. Aunque también me voy a adelantar un poco y creo que el tema de la publicidad y el marketing a esta película no fue tan cabrón. Como otras películas de cómics, y obviamente pues sabemos, esta película no es del universo de Marvel, es parte del universo de Sony. Entonces, también yo creo que por ahí parte el tema de que no haya sido tan, tan mencionada o tan publicitada en los medios como un Spider-Man o como los otros, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar más en esos detalles. Rapidísimo nada más para los que estén un poco perdidos. Esta película, el director es Daniel Espinosa, que es un director joven que ha tenido como 10 o 2 intervenciones nada más como director. Entre ellas, su película creo que más famosa o de las que ha tenido más reconocimiento es Life. Y pues bueno, ha tenido otras participaciones como productor, pero es joven, o sea, realmente no ha estado metido tanto en este rollo. Los guionistas, que desde aquí ya empezamos a ver temas escabrosos, y pues bueno, fue Matt Sazama y Bob Sharpless, que pues bueno, a ellos creo que lo más famoso que tuvieron fue la película de Power Rangers, entonces... pues también eso no nos dice mucho y también nos dice pues como para dónde va, ¿no? Pues bueno, esta película se estrenó ya aquí a finales de... En México se estrenó el 31 de marzo. O sea, tiene pocos días, pues de hecho ya 15 días, no fue la semana pasada, tiene 15 días. Y pues no sé, ¿cuáles son tus primeras impresiones, Vic, de esta película? Híjole, pues sí esperaba más. Y más por el tráiler que nos habían aventado, que estaba conectado con Spider-Man, porque en una de las escenas del tráiler, pues estaba Morbius pasando y había un graffiti de Spider-Man, pero era el Spider-Man de Tobey Maguire, lo cual era más raro aún. Uh-huh. Y que decía Murderer, así asesino. Entonces así de, uy, ¿cómo van a conectar todo esto? Va a estar muy cabrón, no mames, sí. Y aparte porque ya sabíamos que... Bueno, no sabíamos que iban a estar Tobey Maguire y Andrew Garfield en No Way Home. Uh-huh. Esto fue nada más porque pues atrasaron un chingo de veces esta película. Claro.
iba a salir en 2020, la atrasaron, después más tarde en el 2020 y pues que no, y después 2021 y que siempre que tampoco, que dice mi mamá que siempre no. Siempre no. Y después otra vez iba a salir en enero, pero la atrasaron otra vez hasta abril, ¿no? Entonces, también esperábamos más como conexión. Bueno, yo esperaba más conexión con alguno de los Spider-Mans del universo de Sony. Que pues igual y sí lo conectan, pero pues ya se lo están sacando de la manga. Claro. Porque, pues ya al final las escenas post-crédito fue así de... ¿Qué pedo, güey? ¿Eso qué? Oye, a ver, yo estoy confundido ahí. A ver, ¿cuál es o cuáles son los Spider-Mans del mundo de Sony? ¿Son los de es Tobey o es Andrew Garfield? Son los dos. Los dos son de Sony. Los dos son de Sony. No son de Marvel. Ninguno, porque de hecho Marvel todavía no tiene los derechos de Spider-Man. Pero entonces le prestaron los derechos para sacar las nuevas con Tom Holland, porque esas Ajá. sí pertenecen al mundo cinematográfico Marvel, ¿no? Sí, porque tuvieron ahí Sony y Marvel, un acuerdo para poder usar Spider-Man primero en Civil War, ¿no? Para que saliera ahí Ah, Tom claro. Holland. Y después tuvieron otro acuerdo para sacar la trilogía de Tom Holland en el mundo cinematográfico de Marvel. Claro. Pues también estaban viendo de dónde había varo. Claro, y lo estaban Entonces, bien, lo estaban haciendo bien estos güeyes. Yo creo que les sale más ajá. fácil, o sea, les sale mejor rentar los derechos, la carta de Spider-Man, que aventurarse a hacer estas películas. Que bueno, puede hacer los dos, porque al final sí invierte y de alguna forma gana, ¿no? A lo mejor no va a tener la misma taquilla que con el emblema de Marvel, pero pues de todos modos va a jalar. Bueno, pero con esto ya también están haciendo un poquito un revoltijo, porque pues obviamente Sony quiere agarrarse de la fama que está teniendo Marvel con todas sus películas, ¿no? Y pues Sony, la verdad, tanto Sony como Fox, pues no le supieron dar un universo completo a las películas que ellos tenían, como lo está haciendo Marvel, que ya lleva más de 10 años con una misma línea y siguiendo la misma línea. Va contando una historia muy, 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 muy pinche larga, pero bien hecha, ¿no? Claro. Porque se nota que por lo menos Kevin Feige es un super nerd, super fan de los cómics y quiere hacerles justicia a los personajes, ¿no? Claro. Entonces, es lo que le importa más. En cambio, Sony, pues hizo las de Tobey Maguire y después hizo un reboot con Andrew Garfield, ¿no? Entonces no siguió una misma línea, fue de esto nunca sucedió, vamos a poner la historia nuevamente, a empezarla de nuevo y la empezaron de nuevo. Y pues no lo hicieron muy bien, la verdad. Es que sí, son unos programas tan ambiciosos de tanto para Marvel y como ahorita, pues bueno, Sony que está haciendo ahí, pues sí, está haciendo malabares, ¿no? Con lo que tiene, para no bajarse del tren, ¿no? O más bien subirse al tren del mame, que ahorita pues es lo que está jalando durísimo, ¿no? El tema del mundo de los superhéroes, colgarse de alguna forma de la fama de los superhéroes de Marvel para poder sacar sus películas. Y que mucha banda que a lo mejor no entiende, como yo me incluyo, que no entiendo todavía mucho del tema entre los derechos de ciertos superhéroes que tiene Sony o Marvel u otras casas productoras, es meterse en este rollo, pues sí es complicado, ¿no? Para la banda que no sabemos y que dice, o sea, por decir, las primeras críticas que escuché o más bien leí en Twitter o en las redes sociales. Era banda que decía, no, es que es la peor película de Marvel. Entonces yo decía, pues bueno, esta banda no sabe que no es una película de Marvel, ¿no? O sea, de alguna forma, sí está como casa productora, pero no tiene el estandarte de Marvel, ¿no? Entonces, yo creo que también hay mucha banda, por eso es que también tienen pues sí, estas críticas muy, muy duras, por el hecho a lo mejor de que no saben que no es meramente de Marvel, ¿no? Y que es de Sony y que es un mundo totalmente diferente y que, bueno, como bien lo dices, nos confundió muchísimo, nos confunde mucho y nos hace especular demasiado, ¿no? Por decir,
todo lo que acabas de mencionar, lo de la vista del Spider-Man, que es el Spider-Man de Tobey Maguire por el tipo de traje, ¿no? Que lo que, porque mucha banda decía, oye, pero es que ¿cómo saben? Ah, pues es por el tipo de traje. Ah, ok, va, ¿no? Entonces, pero lo chistoso de aquí es que nada más sale en el tráiler, no sale en la película. Es de hecho, en el tráiler, todos los las referencias, había un chingo de referencias para de Spider-Man. Estaba Oscorp, estaba eso de Spider-Man, estaba Vulture y todo eso. Todo lo borraron de la película, todo, completamente. Ya ni siquiera en los edificios está el edificio de Oscorp, ya no sale esa escena del graffiti de Spider-Man. Las escenas que usaron para el tráiler con Tombs, con Michael Keaton, o sea, claro, valieron cierto. Madres. Habían llamado a Michael Keaton para hacer las escenas. Y pues también valieron madres, porque las del tráiler ni siquiera aparecen en la película. Ale nos está diciendo que nos llevaron con engaños al cine. Totalmente, sí. Tienes razón. Tienes razón, nos llevaron con engaños. Sí, porque aparte, yo creo que también tuvo que ver que atrasaron la película varias veces, porque se supone que iba a salir antes que la segunda de Venom. Ajá, y antes de la de Spider-Man. Antes de la última de Spider-Man. Entonces, por los atrasos, tuvieron que hacer reshootings, tuvieron que medio acomodar, pero así como de, ¿y ahora qué hacemos, güey? Todo esto ya pasó y ya no nos funciona. Entonces, pues tuvieron que hacer unos arreglos que pues se los sacaron de la mega manga. Uh-huh. Y todos nos quedamos así de, no mames, entonces el hechizo de Doctor Strange, entonces qué chingados, por qué es Tombs y por qué, cómo chingados tiene las alas, o sea, todo eso, ¿no? Claro. Pero también, bueno, en retrospectiva, yo creo que van a unirlo porque Sony ya está haciendo su Spider-Verse. Uh-huh. Entonces, viene la película de Kraven con Aaron Taylor-Johnson y viene la de Madame Web. Uh-huh. Entonces, yo creo que de ahí, espero que en Madame Web expliquen estas cosas que están pasando en Morbius, ¿no? Por lo menos las escenas finales. Claro. Bueno, de hecho, a ver, una entrevista que le hicieron al director, ¿cómo se llama? A Daniel Espinosa. O sea, él dijo que, o sea, que esta película de Morbius se desarrolla en el mismo universo de Venom. Esa es una. Y luego dos, que también hay un Spider-Man y que las lenguas dicen que puede ser Andrew Garfield. O sea, como que lo más atinado, porque dicen, ah, bueno, es el Spider-Man de Tobey Maguire, pero lo que están apuntando es que va a ser Andrew Garfield. ¿Quién sabe? O sea, ya ni siquiera sabemos, ¿no? Pero sí, y que dicen que, ¿qué otra cosa había? Por aquí lo tenía. Bueno, que puede ser también el live action de Miles Morales. Uh-huh. Que no sea ninguno de esos, sino que sea Miles Morales el Spider-Man de ese universo, ¿no? También, exacto, ¿no? Y bueno, entre varias cosas que suceden también, ahí vemos a Rino, o sea, bueno, no vemos a Rino en el periódico, está el periódico del Clarín, que bueno, ahí es también otro guiño, el periódico del Clarín, que es del universo de también de Spider-Man, y aparece en el encabezado Rino. Entonces, al parecer que pues también, ¿no? Ahí, o sea, creo que hay una mezcolanza de todo. Obviamente, pues también está la escena donde Morbius dice, pues, yo soy Venom, ¿no? Como haciendo ahí un chiste. Entonces, son como cosas raras que nos y en uno de los en el corte original, digamos, decían que aparecía Carnage como si fuera un prisionero de Morbius. Entonces iba a estar ahí también metido. Entonces, que esto también, pues, de alguna forma lo llega a ligar al cómic, ¿no? Entonces, sí hay mucho desmadre, como bien lo dices, todos los cortes que le tuvieron que hacer porque pues estaba programada para salir en julio del 2020 y que pues iban a salir antes de todas estas películas y se iba a hacer como todo un desmadre. Entonces,
creo que también esto ayudó a que la película fuera mala. O sea, bueno, ya lo voy a decir, mala. Porque sí estuvo recortada por todos lados, estuvo recortada que no hay mucho sentido en muchas cosas, o está muy apresurado, o sea, fue una edición muy apresurada. El corte original, quién sabe si realmente ayudara mucho a que fuera una buena película. Sí, porque, pues siendo honestos, las de Venom, pues tampoco son buenas películas, la neta. Pero pues ya estaban formando su propio universo, ¿no? Y entonces también se ve la intención de Sony de hacer una de Sinister Six, de los seis villanos que van en contra de Spider-Man, ¿no? Entonces ya con esta también, con la escena post-créditos, que se reúne Toomes con Morbius y le dice, pues, tenemos que juntarnos para hacer algo chido. Y entonces le dice, oh, interesante. Y ya, pues es como de un... Sí, vamos a juntar a los villanos para hacer un Sinister Six, pero ahora la duda es, ¿para qué, no? O sea, si no tienen un Spider-Man. Uh-huh. Y lo que dijiste, que hay rumores que van a conectarlo con la serie de Andrew Garfield, para que sea un Spider-Man 3 con Andrew Garfield, pero también dicen que va a salir Miles Morales, ¿no? Como un Robin a su Spider-Man, para que le vaya enseñando qué pedo, ¿no? Híjole, sí, hay mucha especulación. Yo puedo resumir que esta película fue un bueno, voy a mencionar. Antes, a mí me gustaba este personaje. A mí Morbius lo conozco porque, digo, ya lo he dicho en varios episodios, con mi hermano teníamos la colección de las revistas de Spider-Man, de Amazing Spider-Man. Tuvimos, bueno, no la tuvimos completa, pero tuvimos muchísimas. O sea, llegamos a tener, pues sí, como 200 ejemplares, ¿no? Y cuando estábamos en ese entonces, iban en los 300 y fracción, ¿no? Entonces, las íbamos consiguiendo. Y sí me acuerdo perfecto haber visto ahí a Morbius. No tuvimos los dos episodios, que era el 101 y el 102. Nada más tuvimos el 102 cuando a Spider-Man le salen los brazos. Los cuatro brazos. Ese sí lo tuvimos. Pero el inicio de Morbius no, el 101 ya no lo tuvimos. Entonces, ahí lo conocí y dije, ah, órale, está chido. Después viene la caricatura donde sale Morbius. Entonces, yo la veía de niño, o sea, me encantaba. Entonces, yo traigo como eso, ese background de quién es Morbius, Morbius por la película, la caricatura y el cómic. Entonces tenía como cierta ilusión de ver algo padre, ¿no? Una adaptación chingona que digas, ah, no más, va a estar chingoncísima. Bueno, no es de Marvel, pero pueden hacer algo cabrón. Y pues no, la neta es que no les jaló. No les jaló, no. No sé, le di una segunda oportunidad porque la fui a ver otra vez. Yo también. Bueno, vamos a verla otra vez. Probablemente, pues, no sé. A ver, veamos, ¿no? Y sí, salí como que... Es que no es tan mala, o sea, no es mala, o sea, realmente no es mala. Simplemente creo que nos decepcionó. Tenemos cierta decepción por todo lo que creíamos que iba a pasar. Y que también en todos los cortes le dio mucha incoherencia al guión, a la narrativa de la historia. Entonces, hay muchas cosas como por decir... ¿cómo se llama? La doctora, ¿no? Martín, exacto. Bancroft, ¿no? Martín Bancroft, que para los que no saben es la hija de Arjona. Bueno, ¿no? ¿No lo sabías? Me dijo mi tía y yo, ay, me estás choreando. Y creí que era choro. No, yo no lo sabía, hasta hace un par de días que empecé a leer un poco más de ella, y sí decían que era la hija de Arjona, y dije, ok. Bien, ok, está bien. Entonces, de entrada la historia con esta morra, pues es en ningún momento, al principio, ¿no? Te dicen, te pintan que va a ser una morra chingona, dura, cabrona, una perra, ¿no? Porque pues, con este güey que está en el barco, ¿cómo se lo confronta, no? Él dice, no, yo no soy ninguna enfermera, ¿no? Yo soy doctora. Y dice, ah, bueno, va a tener carácter. Pero es como que su único destello de un personaje... pues que podría prometer algo.
porque ya después sigue siendo como la víctima, la mujer que necesita ser salvada y protegida. Entonces, de pasar, de ser una mujer que autosuficiente y perrocha con un güey que trae un rifle, pasa a ser como la mujer que pues, necesita que la defiendan y que la salven, ¿no? Entonces, parte la otra parte es que no cuajan las historias, o sea, no cuaja la historia. O sea, entendemos porque se besan y ya, pero no hay un proceso de enamoramiento o algo, ¿no? Entonces, creo que con todos esos cortes a lo mejor y nos quitaron esa parte. Lo único sobresaliente de ella es pues, que le ayuda a inyectarse esta madre que genera este güey. Y al último, cuando se despierta después de que la mordió, ¿no? Ajá, que se vuelve vampiro. Ajá, que se vuelve vampiro. Entonces, ya de ahí en fuera no hay más. Que pues eso sí es de los cómics. Martin Bancroft es así como en los cómics, en Morbius, sí es como el amor de Morbius, ¿no? Pero cuando se convierte en vampiro, pasa lo que en la película. Ella se muere y después se convierte en vampiro, como los vampiros que conocemos, ¿no? Sí, que claro. tienen que morir y reviven y son muertos vivientes. Uh-huh. No como Morbius, que nunca se murió, por eso es el vampiro viviente. Claro. Y tal vez agarren el personaje para alguna segunda película o para lo que venga en el universo de Sony, porque Martin Bancroft en el cómic se vuelve vampiro y se vuelve uno de los enemigos de Morbius, porque ella quiere volverlo vampiro como ella, o sea que es un muerto viviente. Ok. Y como de por ahí también, o sea, como que mucha inconsistencia del guión, ¿no? También nos los primeros 5 minutos nos quieren decir en putiza quién es este doctor y a qué se dedica. Entonces, lo único que genera es que no te dé ese sentido de pertenencia con los personajes. O sea, no te dan tiempo de ese cachondeo, de decir, de verlo, de quererlo, de decir, ok, ¿no? O sea, vemos a un Jared Leto que sí interpreta, pero que también el tema del guión no le favoreció. O sea, no es un personaje que sientas pena porque está con secuelas de, bueno, ni siquiera secuelas de una enfermedad. O sea, nunca nos dicen qué enfermedades, ¿no? Para no generar ahí temas, pero... O sea, tiene una enfermedad y no, o bueno, al menos yo no dije, ay, pobre, ¿no? O sea, no como que no te enganches con el personaje o que hagas que te dé tristeza o hasta incluso te dé lástima, ¿no? Por verlo así. Cuando se convierte, pues tampoco lo ves como algo que digas, ay, a huevo, ¿no? O sea, al principio dije, sí va a ser algo muy chido porque le da en la madre a un güey que ya estaba predeterminado para que le dé la madre, ¿no? ¿Por qué? Porque así te lo muestran. Un guerrillero culero con una vieja, y entonces ahí ya está la justificación para que lo mate el otro, ¿no? Ajá. Entonces dices, tampoco genera una parte de decir, ay, bueno, mames, estuvo culero que lo matara. Ni tampoco genera el de, sí, a huevo, mátalo, ¿no? Porque ya está como tan prefabricado que, pues, la neta, no me llamó. Entonces, creo que no generaron ese sentimiento con los personajes para que te puedas enganchar y que se te fuera, y tampoco la historia fue tan rica. Entonces, híjole, no sé, yo voy a ser como muy, muy amable y espero que el corte original sí haya hecho todos estos procesos, porque aparte fue una película de 1 hora 40, que estamos acostumbrados ya de 2 horas en películas de superhéroes, ¿no? Hasta 3. Que dices así, ay, tranquilos todos. De hecho, antes de ver Morbius, yo vi en IMDb el cast. Y bueno, Matt Smith, yo creo que cargó gran parte de la película. Porque, por ejemplo, con él sí te conectas más que con Morbius. Claro. Que es el amigo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando vi el cast, decía Milo y yo, ¿y ese quién putas? ¿No? Y ese qué chingados es, porque se supone que el personaje de Jared Harris, que es el doctor que los cuida desde niños, es que es Emil Nicholas. En los cómics,
Ese es el mejor amigo de Morbius. Es el mejor amigo, que lo mata, ¿no? Lo mata cuando se transforma. Y se convierte en vampiro, que es como la línea que le dieron al personaje de Matt Smith. Y bueno, porque el personaje de Matt Smith en los cómics, si no mal recuerdo, fue un como villano bien X que salió una vez y ya nunca volvió a salir en la vida. ¿Qué era así? Digo, a ver si recuerdo o no sé si tú sepas, que era un también como un, exacto, era como un vampiro, pero tenía como una capa negra y como pelo blanco. No estoy seguro. Creo que había uno que era como también, pues no como némesis de Morbius, pero sí era como alguien con el que luchaba. Ah, ese es el, ese es Emil. Ese es el que se convierte Emil, que también es un, que es un muerto viviente, que se supone que también, o sea, se muere y se convierte en vampiro y es como un vampiro clásico, ¿no? Que está muerto, chupa sangre y es un muerto viviente. Le dieron como ese arco al personaje de Matt Smith, que que pues no fue malo, porque el porque Matt Smith es un actorazo. Yo creo que lo hizo muy bien. Creo que fue quien cargó gran parte de la película. Y yo creo que cargó gran parte de la película este actor. El guión, como que no supieron darle bien a la historia. Es lo que a todos nos va a quedar la duda, si fue por el corte después de los atrasos y los reshootings, o ya estaba desde un principio pensado así y la cagaron desde el inicio, ¿no? Claro. Sí, nació muerta esta película. Y yo tenía tanta fe. Y digo, y creo que, no sé, digo, a lo mejor ya es la maldición del personaje, ¿no? Pero, por decir, parte de las cosas o parte de la historia de este personaje, de Morbius, y nos retomamos desde la aparición en Amazing Spider-Man, en la revista 101. Bueno, él se crea, él sale, la historia va de que, bueno, también es la misma del doctor Michael Morbius, que está buscando una cura para su deficiencia sanguínea, lo que trae. Entonces él consigue la cura y ahí tiene a su mejor amigo, que también lo mata y se convierte en vampiro, como bien lo dices. Y bueno, por la desesperación, pues bueno, se aísla, creo, creo que se aísla. Y no sé a qué parte de una isla se va. Luego, pues también con sus desesperación se mete a un búnker, bueno, a un búnker, y ahí mata a todos los navegantes, como en la película, y al final se avienta al agua y llega a una como a isla pequeña, o pues sí, como a la playa, y encuentra una casa que es el laboratorio personal del doctor el lagarto. Y ahí es cuando aparece con Spider-Man, cuando está con Spider-Man o sigue tratando de buscar la cura para que se le quiten los cuatro brazos extra que le salieron, y están ahí y coinciden, ¿no? Entonces ahí pelean y todo, y es cuando se dan cuenta que la sangre, bueno, Morbius muerde al de este doctor, al doctor Lagarto, lo muerde y se vuelve a transformar como en humano, con ciertas secuelas ahí de lagarto. Entonces ahí se dan cuenta que la sangre de Morbius es buena para hacer toda esta, y lo empieza a cazar Spider-Man para inyectarse y que se le pueda quitar esa mutación que le salió. Pero creo que ahí, no estoy seguro, no recuerdo muy bien, pero creo que Morbius también muerde a Spider-Man, y a la hora que le chupa la sangre, regresa a su estado físico como humano. Morbius, porque en el cómic, según yo, Morbius mantiene su forma física de vampiro, digámosle de esta forma, ¿no? Y a la hora que muerde a Spider-Man, regresa a ser humano, y después, bueno, fue por un tiempo y se va. Eso sí sucede, que se regresa como humano y regresa otra vez como Morbius, como vampiro, pero no recuerdo si realmente es porque muerde a Spider-Man o porque le roba sangre y se le inyecta o no sé qué chingados. Pero sí, en ese episodio, bueno, en ese capítulo sale. Después, en el 71, o sea, en ese mismo año o un par de años después, llegan una ley
de la no violencia en los cómics. Entonces decían, no puede haber violencia tan gráfica en los cómics y tampoco pueden haber monstruos. Descontinúan el tiraje, ya había salido el tiraje de Morbius y lo descontinúan, dicen, no, pues ya, dedo, ¿no? Entonces, pero ya estaban las negociaciones para la caricatura. Entonces en la caricatura, ya pasa y alivianan otra vez este rollo y ya pueden ser sacar a estos vampiros, ¿no? Levantan esta parte. Pero luego sucede lo de las caricaturas. En las caricaturas también empieza esta ley de la cero violencia. Y entonces a Morbius sufre un cambio. En lugar de morder a sus víctimas, les chupaba la sangre con ventosas en las manos. Cierto, tenía así como... Entonces les chupaba la sangre por las manos. Entonces era como una forma de evadir esa parte de los pues, de la violencia, ¿no? Lo cual se me hace súper creepy, ¿no? Que sea un vampiro le chupe la sangre con unas ventosas en las manos. Pero bueno, esa era la caricatura que yo había visto en ese entonces, ¿no? Entonces, yo creo que pues, este personaje sí ha sufrido, entre muchos seguramente, pero pues, este es el primero que sale a la luz, pues con este rollo. Y luego le hacen millones de años después, 40, 50 años después, le hacen una película que... pues no le da justicia, ¿no? Porque Morbius era, sí era del universo de Marvel, más cercano a Spider-Man, por lo mismo que dijiste, que sale con el Dr. Connors, y que la sangre de Morbius es lo que también le ayuda a Dr. Connors a la transformación, ¿no? Le ayuda en Spider-Man para quitarse la mutación de los brazos, pero aparte, Morbius, como tú dijiste, tenía un tiraje de su propio cómic. Uh-huh. En su propio cómic, Morbius ya no era el villano, era como el antihéroe. Entonces, de ahí también las historias con el mejor amigo, con esta Martin Bancroft, y todo esto, también con los Sinister Six, claro. Donde le daban más profundidad al personaje. Entonces, eso, pues sí, nos quedó de ver esta película, aunque, pues sí, como tú lo dijiste, no es una pésima película, pero pues tampoco es de las chidas. Sí, no le faltó bastante. O sea, esta onda de... cosas que sí me gustaron, aunque mucho han criticado el efecto este de como la estela que va dejando. Ajá. O sea, sí ha sido como muy criticada. A mí me gusta mucho. A mí ese efecto me gusta mucho. El efecto de cuando va uno rápido, pero es en cámara lenta. O sea, ya como que siento que está muy manoseado, pero no encuentro otra forma de poder hacer ese efecto de cámara, de decir, ah, va en chinga, pero te lo pongo en cámara lenta para que veas lo que hace. Se me hace ya muy manoseado, pero no encuentro otra forma, o no se me imagina otra forma de que nos puedan decir que va en chinga, ¿no? Porque ponerlo en una velocidad normal, digamos, pues pierde toda esa apreciación, ¿no? Entonces, ajá. eso como que no me gustó. Y las estas madres que le salen en los oídos me da ansiedad. Sí, me da ansiedad. Así que pedo, es para que te des cuenta que está escuchando. Ajá. Acá chingón. Sí, no, pero sí me da mucha ansiedad verle ahí cosas en las orejas. Pues de hecho, estos así de los datos curiosos, de los poderes de la película, se inspiraron en Pokémon. Ok. Para los poderes y los efectos de esta película. Entonces, eso explica mucho. Fíjate que hay un... O sea, uno como dato curioso, el buque donde están haciendo las pruebas... estas en aguas internacionales. El buque de carta se llama Murnau, que este es el nombre del director que hizo la película de Nosferatu. Y que bueno, también va la trama donde nos dicen que llega el buque con toda la gente muerta y desangrados. Es exactamente lo mismo que aparece en la película de Nosferatu. Entonces, como que ese guiño
está padre, está coqueto, buena onda, chido, ¿no? Entonces, y entre otras varias cosas, digo, que ya las mencionamos, que habían salido, lo del corte de Carnage, que pues, iba a salir ahí en la película, entonces, iba a estar buenísimo. Otro guiño que también mencionan ahí es que Milo tiene mucho guiños a de Jim Carrey en The Mask, ¿no? Cómo se mueve, cómo baila y todo esto. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, pero mencionan que sí fue como intencional. Sí, su inspiración, que Matt Smith se inspiró en Jim Carrey para hacer ciertas como amaneraciones de su personaje, ¿no? De sus movimientos, su bailecito, las intenciones de cómo hablaba, cómo se movía, ya cuando era vampiro, sí. Sí, sí también, bueno, toda la vestimenta también, ¿no? Era muy relacionada a cómo lo usaba este Jim Carrey ya convertido como la máscara, ¿no? Está súper loco eso. También otro dato curioso que encontré es que J.K. Simmons filmó escenas para Morbius, pero ninguna apareció. O sea, ya estaban editadas y todo, pero en esta nueva versión, en esta última versión que pues lo que fue la que nos dieron en el cine, dijeron, mejor no, espérense. Y quitaron todas las escenas de J.K. Simmons, que iba a hacer otra vez su personaje como el del periódico. Este güey sale en las de Tobey Maguire y en las de Tom Holland nada más. No sale en la de Andrew Garfield, ¿verdad? No. Es un personajazo ese güey, ¿eh? Sí, pues es como el antagonista humano que tiene Spider-Man siempre, ¿no? Que siempre le está tirando carrilla así de, este güey es un no sé qué. Es el que está atrás de las gradas. ¡Es un imbécil! Y se esconde así. Ay, es que ese es mi trivia. Bueno, no importa. La segunda vez que fui a ver Morbius, también para darle una segunda oportunidad, ¿ves cuando lo mismo que dijiste, cuando está viendo el periódico y aparece lo de Rhino? Ah, sí. En la esquinita superior mencionan a Black Cat. Ah, claro. Y entonces así de, cuando vi eso dije, pero no salió, entonces qué chingados. Entonces puede ser que también Morbius, no tanto como una película así como sola que pueda sostenerse a sí misma, como que la usaron para abrir el universo que está pensando Sony hacer, ¿no? Porque la abrieron para los Sinister Six con la llegada de Adrian Toomes y con estos como guiños a los otros Sinister Six, que puede ser que Black Cat salga después o en su propia película, o yo creo que va a salir en la de Madame Web. Y espero que Madame Web nos explique las decisiones que tomaron en Morbius, ¿no? Para la película. Porque que Adrian Toomes del universo cinematográfico de Marvel se lo hayan jalado, es así como, eso no tiene ningún puto sentido, güey, porque ese güey, según el hechizo de Doctor Strange, ya estaba en su propio universo. Entonces, ¿qué hace aquí? ¿Qué chingados? Ay, no sé, estoy muy confundido con todo eso, o sea, creo que es lo único que lo salva, o son de las pocas cosas que salvan a la película de Morbius, todas estas grandes incógnitas. ¿Qué chingados va a pasar, no? Ajá, nos dejan ahí con la espinita, siembran la semilla, para que, pues igual y pega y florece en las siguientes películas, porque, o sea, ya están confirmadas las de Kraven y la de Madame Web. Entonces, con esas dos, pueden explicar un chingo de cosas, pueden en verdad hacer el grupo que quieren de los Sinister Six, pero... ¿Pero estas son de Sony o son de Marvel? Son de Sony. Ok. Estas dos son de Sony, porque son personajes de Spider-Man, porque ya. Todos los personajes de Spider-Man y Spider-Man, los derechos los tiene Sony. Entonces, por eso no pueden usarlos en Marvel. Pero también lo extraño es que, por ejemplo, Madame Web, ya viene su película, pero Madame Web es un mutante. Y los derechos de los mutantes los tiene Marvel. Claro. Entonces, pues, ¿cómo le van a hacer ahí? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿va a ser nada más como un ser
poderoso cognitivo y nunca van a mencionar que es mutante, puede pasar, como pasó con los hijos de Wanda en Marvel, que nunca dijeron que eran mutantes porque todavía no tenían los derechos de los mutantes, ¿no? Cuando filmaron WandaVision. Claro. Wanda Maximoff es un mutante, también como su hermano. Y como no tenían los derechos de los de X-Men, cuando filmaron la de Age of Ultron en Marvel, no podían decir siquiera la palabra mutantes. Entonces, les dieron los poderes a través de una de las gemas del infinito, que ahí fue donde cambiaron la historia en Marvel. Ahora, pues también pueden agarrar algo así para utilizar a Madame Web como un ser poderoso sin decir que es un mutante. Claro, exacto. Ah, qué locura. Porque aparte, o sea, aparte, pues se viene, digo, no recuerdo cuáles son estos, los seis, pero dentro de ellos también viene Blade, ¿no? Ah, O pero esa parte, porque es, algo escuché que también Blade estaba metido, estaban, o sea, que podrían encaminarse a ese lado con los dos, Ghost Rider. Blade y no sé qué otros más. ajá, pero Blade ya está confirmada la película, pero en el mundo cinematográfico de Marvel. Que de hecho el actor que va a ser Blade es Mahershala Ali. Ya Es lo que el otro güey anunciaron ya y quedó todo. ya quedó muy fuera de foco, ¿no? Después de lo de la cárcel, creo. Ajá, pero Mahershala Ali, de hecho, en la película de The Eternals, al final, en una de las escenas postcréditos, spoiler, cuando ¿cómo se llama este güey? Jon Snow, abre la caja, tiene la espada, que es la Ebony Blade, y está dispuesto a convertirse en el caballero. La voz que escucha así como de ¿estás seguro que quieres hacer eso? Es Mahershala Ali y es Blade. Entonces, esos personajes tampoco los puede usar Sony porque tiene los derechos Marvel. Sony solo tiene los derechos de Spider-Man y toda su línea de villanos. Villanos directos. Ah, ok. Puta, qué desmadre están estos güeyes, digo, o tan sencillo como decirle que quién sabe, o sea, o tú como Sony dirías, ok, te rento los derechos para que hagas grandes producciones y me des un buen varo, o yo las hago y me Y la llevo una cago. lana y la cago y me llevo una lana y pierdo credibilidad, ¿no? Ajá. Pero igual y yo todavía tengo esperanza con Madame Web. Yo creo que ahí pueden explicar estas decisiones que tomaron de último minuto con Morbius. Porque además, si quieren hacer algo con los Sinister Six, necesitan a huevo un Spider-Man. Y yo creo que pueden arreglarlo regresando a Andrew Garfield como Spider-Man. En un Spider-Man ya más maduro después de la muerte de Gwen Stacy, como lo que vimos en No Way Home, que le dieron un buen cierre al arco de ese Spider-Man, que es lo que Claro. estábamos esperando. Que ese Spider-Man sea el Spider-Man que van a revivir para su nuevo mundo cinematográfico, en Sony. También le dan una buena oportunidad a Andrew Garfield de redimirse como Spider-Man, Claro. chingón. Y abren la puerta para que entre Miles Morales. Yo creo que así lo podrían arreglar. Puta, va a estar cabrón. O sea, definitivamente sí va a estar muy cabrón. Ahora bien, vamos a pasar a los créditos, a las escenas, postcréditos. La primera escena post créditos fue cuando llega Adrian Toomes a su celda, Ah, claro, cierto. pero que se ve el cielo y cómo se abre como en No Way Home, Claro. las cosas así moradas. Y entonces llega Adrian Toomes, ¿no? Que Claro. híjole, yo habría preferido lo que hicieron en Loki, que sea el mismo actor, pero una variante. O sea, en otro universo. El mismo actor, pero otro universo en el personaje de Adrian Toomes. Porque jalar a ese Adrian Toomes, que ya tuvo un cierre y un arco en las de Marvel, jalárselo y que al final diga, esto es culpa de Spider-Man, ya no tiene sentido, ya su arco ya les valió verga y fue así de. Digo, no tiene tanto,
y tú me lo vas a explicar mejor, pero según yo no tiene tanto sentido que haya aparecido, o está más bien como erróneo, porque al final, pues bueno, en el segundo corte ya llega con Morbius con el traje, cuando teóricamente pues llega sin traje, ¿no? Porque llega directamente a la cárcel. Y las alas lo hizo con, ¿cómo se llama esta madre? Con la tecnología de los Chitauri, de Avengers. Pero yo creo que sí van a hacer, bueno, tienen una gran oportunidad ahí de hacer la tercera de Spider-Man con Andrew Garfield, porque no sé si recuerdas que cuando termina la segunda de Andrew Garfield, la de Electro, está Oscorp, y entonces adentro de Oscorp ya hicieron el traje de Rhino, ya hicieron los tentáculos de Doctor Octopus y ya hicieron las alas de Vulture. Entonces yo creo que ahí este personaje, ¿cómo se llama? Que también al final de esa película, en los postcréditos, va a liberar al Duende Verde, que es el Oscorp chiquito. Y es cuando pasa y se ven las alas, se ven los tentáculos de Doctor Octopus, se ve el traje de Rhino. Entonces, en ese universo ya están hechas las alas, ya están hechos los tentáculos de Doctor Octopus, claro, ya está hecho el traje de Rhino. Lo más sensato que podría hacer Sony es retomar esa historia y que en ese universo de Andrew Garfield sea donde está sucediendo Venom, donde está sucediendo Morbius. Porque también en Morbius, creo que también es en el periódico, viene que había tantos días sin avistamiento de superhéroes. Entonces, ahí también concuerda con la historia que dijo Andrew Garfield en No Way Home, que se retiró un rato porque la estaba cagando, ¿no? O sea, estaba dejando que su ira por la muerte de Gwen Stacy se lo llevara a la verga. Entonces, durante ese periodo, pues ese mismo periodo donde Andrew Garfield se retiró, es donde está sucediendo Morbius, por ejemplo. Y entonces, algo va a suceder con los Sinister Six o algo que va a hacer que regrese Andrew Garfield, se ponga el traje nuevamente y entonces sea un Spider-Man 3 y tal vez sea el mentor para Miles Morales, ¿no? Claro. Contrátenme, Marvel, contrátenme, Sony. Yo les escribo las películas chingón. Corrijo sus errores, güey. Eso estaría chingón. O sea, porque, digo, sí, yo decía, pero ¿por qué las pinches alas? Pero tiene sentido, o sea, no, lo que dices tiene sentido, realmente, y ahí ya se puede disparar todo. O sea, que el siguiente paso sería sacar una nueva película de Spider-Man para poder hacer el puente de Morbius con Spider-Man, y ya después hacer la otra con los seis, con los seis siniestros, ajá. Con los seis siniestros, ¿no? Entonces, y yo creo que también va a dar ese puente para llegar ahí, lo va a dar Madame Web, porque Madame Web ya está en preproducción. Y lo que no me gustó fue el casting, es Dakota Johnson, pero bueno, igual y la puede hacer bien. Nosotros dudábamos de Pattinson como Batman y lo hizo bien. Igual y Dakota Johnson es una buena Madame Web. Y para Kraven, ya también está casteado y está en preproducción, es Aaron Taylor Johnson. Ok. No los tengo en el radar. Fíjate que no sabía de esas películas. Ya están en preproducción. Y pues Aaron Taylor Johnson fue Pietro en Avengers, el hermano de Wanda. Claro. Entonces ese mismo actor va a ser Kraven the Hunter. Y pues Kraven the Hunter, todo el mundo sabemos que es un acérrimo enemigo de Spider-Man. Entonces, también Venom es acérrimo enemigo de Spider-Man. Hasta ahorita no han metido a Spider-Man hasta la segunda de Venom, donde se llevan a Venom al universo de Marvel, ¿no? Que tampoco tiene sentido porque él ni siquiera sabía quién era Spider-Man. Tal vez algo con la conciencia comunal de Colmena, de los simbiontes, y algo con el Spider-Sense, el sentido arácnido, que en los cómics explican qué es lo que pasa mucho en
Into the Spider-Verse, la película animada, que el sentido arácnido une a través de las dimensiones a los diferentes Spider-Man. Claro. Entonces, algo todavía la pueden corregir. No me decepcionen, Sony. Pueden hacerlo, pero sí, sí les va a tomar por lo menos 3 años, ¿no? Sí, un rato. Yo creo que sí. Para que vuelvan a agarrar otra película de esta, primero tienen que sacar estas dos que dices, ¿no? Que ya están en preproducción. Y pues tendrían que empezar a hacer la otra de Morbius o la otra de Spider-Man o no sé qué chingado deben hacer. ¿Quién sabe? ¿Tú crees que realmente le den más historia a Morbius? O sea, como protagonista. Se rumoraba que a lo mejor le iban a hacer hasta tres películas, pero no sé qué tanto sea cierto. Digo, obviamente no, nada está firmado porque nadie lo ha dicho, ¿no? Pero ya sabes que todo se sabe, pero en el underground, pero no sé tú qué opinas. ¿Crees que realmente hagan otras películas como Morbius como protagonista? Yo creo que, híjole, está difícil porque no tuvo éxito esta. Pero si quieren seguir bien los planes que tienen, por lo menos para los personajes de Morbius, por lo menos para darle una oportunidad a Martin Bancroft de ser el villano de la siguiente película, es probable que lo hagan, pero igual y se lo saltan y nada más toman a Morbius como un personaje secundario en una película de los Sinister Six contra Spider-Man. O hasta Madame Web. Es que yo sí le tengo fe a la de Madame Web. Ya, es de mis ya personajes tenemos favoritos. ¿Fecha de estreno? Todavía no, ¿verdad? Todavía no. Esa tengo curiosidad de verla porque creo que ahí sí no estoy tan empapado con ella. Pero bueno, sí, ahí sí, no. Le voy a investigar. Todavía está en preproducción. Está casteada Dakota Johnson como Madame Web. Y una actriz que se llama Sydney Sweeney, que es una chica de las de Euphoria, es una rubia. Ah, claro. Ella está casteada para la película de Madame Web, pero todavía no dicen el personaje. Yo creo que ella va a ser Black Cat. Claro, ya, ahora sí, ya ubiqué a esta Dakota. Que es la de 50 sombras de Grey. Johnson. No la vi. No se me antojó. Ah, no la veas. Pues no las veas. He visto pedazos en la televisión, pero no, nunca se me antojó. Y sí, y esta morra, Sydney, lo hace, se me hace una buena actriz. La vi en la de Lotus, White Lotus, en la serie de White Lotus. Me caga, lo hace tan bien que me caga. Sí, es muy buena actriz. Y creo que también sale en, a ver, sí, en la de Handmaid's Tale. No, esa no la he visto. Esa todavía no la he visto. La tengo ahí pendiente. Muy buena también. Ajá, la serie. Es buena actriz, entonces yo creo que sí pueden hacer un buen trabajo con Madame Web. Con Madame Web pueden corregir los errores que ya se les fueron ahorita. Porque Madame Web es un personaje que no solamente es clarividente, sino que está en contacto con los otros universos. Entonces ella es el personaje que le da el balance a ciertos personajes, a ciertos universos, porque si uno la caga, dice, no mames, güey, la cagaste, ahora tengo que limpiar tu cagadero, vente para acá, ¿no? Y entonces Madame Web es un personaje bastante poderoso en los cómics, es un personaje bastante importante en la vida de Spider-Man, que pueden, yo creo que por ahí pueden, pues darle una segunda oportunidad a Morbius, pueden dar una segunda oportunidad a Andrew Garfield, pueden corregir errores. Estoy buscando una imagen de Madame Web porque, híjole, no. Ah, ya. Ok. Ahora sí, ya. Ya la recuerdo, que se parece a la tía May. Ajá, pero con unos lentesotes. Ajá. Y está en un trono con unas, Es como el vigilante de Marvel, ¿no? Pero de ándale, es parecido. De Spider-Man. Pero Madame Web es una mutante. Se va a poner bueno. Esperemos que se ponga bueno. Esperemos, porque sí, tienen las herramientas, nomás que enséñenles a usarlas.
Pues veamos, y seguramente en algún momento, pues estos también se van a intercomunicar, ¿no? Con Doctor Strange. Pues yo creo que se van a intercomunicar con Venom, porque pues son de Sony. Hasta que hagan otra película así mamalona como la de No Way Home, que Sony y Marvel llegaron a un acuerdo y por eso pudieron utilizar no solamente los personajes de Spider-Man, sino hasta los mismos actores, que eso fue una chingonería. Claro, eso estuvo chingón. Sí. La neta es que creo que fue el mejor acuerdo que pudieron haber hecho ambos, ¿no? Pues muy bien, no sé si tengas algún otro dato curioso antes de pasar a la trivia. Ah, bueno, que Jared Leto, pues es famoso y castrante porque es de esos actores de método, ¿no? Que se mete Ah, en el claro. papel y nunca se sale del papel y empieza a actuar como el personaje en todos lados y a todo el mundo le castra. Dijo en una entrevista que como Michael Morbius era muy parecido a sí mismo, no tuvo que hacer ese método. Y todos, Qué mamón. gracias, güey, porque ni te sirve. Qué mamón. Pues creo que Jared Leto estuvo, es productor ejecutivo o algo así de Morbius. Creo que está metido, por eso también dicen que estuvo moviéndole mucho al tema. Sí, porque Jared Leto estuvo activamente insistiendo en que no cambiaran la fecha, porque creo que conscientemente estaba así como de, güey, la van a cagar, o sea, si sale después de esta y después de esta y después de esta, no solamente no va a tener éxito, la van a criticar un chingo, y pues tenía razón. Claro, y también creo que por como estaba también pesado en el proyecto, creo que él también fue uno de los que, o si no es que apoyaron la idea, sugirió que fuera que trajeran a Daniel Espinosa como director, porque no tengo ni idea. O sea, no sé por qué, o sea, este güey, yo no me hubiera aventado con un director con una carrera así, que ni siquiera ha tenido como despuntado en sus grandes películas, para meter en algo que ya de por sí te vas a meter en un pedo, y pues necesitas a alguien que lo haga chingón. Entonces, ahora, tampoco sabemos si el corte de Daniel Espinosa fue muy bueno y con la mutilada que le estuvieron dando, pues ya quedó hecha mierda, ¿no? Ajá. A lo mejor, y pues sí, desde un principio, como le dije, nació muerta desde un principio y con el corte de este güey, pues también mal, ¿no? Ajá. Simplemente, pues a lo mejor ya hasta la mejoraron un poco con el corte que les hayan hecho. No, son cosas que a lo mejor nunca vamos a ver, a menos de que este güey, como Zack Snyder, se aplique su mamón y diga Morbius, corte Daniel Espinosa. De Daniel Espinosa. Pero, pues, es que fuera de Marvel, no, las películas de superhéroes no tienen una buena, una buena racha con esos cortes. La visión del director la cambian, que fue lo que pasó con Fox. En Los Cuatro Fantásticos, el reboot, que fue una reverenda porquería, una reverenda porquería. Y el director dijo, esto yo no lo hice, güey. Ahí se quedan con su desmadre, porque esto es una porquería. A mí no me achaquen esta madre. Porque también fue de reshootings, cambiar historia, cortes, bla, 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 bla. Y el director dijo, ¿saben qué? Esta no es mi visión. Ahí se quedan con su changarro. Y a la verga, porque a mí no le van a poner mi nombre a esto. Y pues eso pasa generalmente con este tipo de cortes, ¿no? Que la visión del director no es la que vieron. Y por ejemplo, Marvel, a través de estos últimos 12 años, 13 años de películas de superhéroes, ha optado por contratar directores desconocidos para dar una nueva visión que otros directores no habrían podido darle. Porque estos directores desconocidos son directores jóvenes, son directores que son super nerds, que sí han leído cómics,
que sí son fans de personajes de los cómics y por eso han tenido otra visión para sus personajes de superhéroes. Claro. Pues sí, fíjate que eso no lo había, no lo había tomado en cuenta. Pero pues igual y sí se les fue las patas con este güey. Realmente, digo, por más que quisiera yo darle ese beneficio de la duda, pues bueno, el resultado ahí está y como parte de esto es, me gustaría sacar como, digo, ya hemos ahondado mucho, pero como conclusión, para mí fue una película que yo les digo, véanla. Si pueden ahorrarse ir al cine y esperar y verla en casa, háganlo. O sea, tampoco va a ser algo que digas, güey, es una película que que la vas a disfrutar más en el cine, creo que no. Entonces, pueden verla en su casa, esperen a que salga. Sí, podría ser. Si tienen muchas ganas como yo de ir a ver el circo, dense, ¿no? O sea, no, por mi parte no van así el de no la vean, ahórrensela, vayan a verla o esperen a que salga, pero sí véanla para que también ustedes se queden igual que nosotros, así de qué chingados va a pasar. ¿O qué chingados hicieron? ¿Por qué? Eso no tiene sentido, qué vergas. Exacto. Entonces, mala no creo que es mala. Creo más bien le faltó mucho, le faltó explicar varias cosas, le faltó como darle su tiempo en varias partes con los personajes y ya. O sea, creo que es lo único que puedo decir de esta película. Realmente no. Sí, porque no me desagradó, la verdad. Me entretuvo. También fue bueno que fuera una película corta, que no se quisieran aventar 3 horas de Morbius, porque pues qué le meten, ¿no? O sea, la historia fue muy sencilla desde el guión. Que fuera una película corta fue bueno, aunque por ser una película corta no pudieron profundizar en ciertas cosas. Claro. Entonces también ahí nos quedaron a deber. Y es frustrante porque sí era una película que le traía yo mucha fe, le tenía muchas ganas, ¿no? Por lo que les había dicho que sí, aunque no soy fan del personaje, pero sí lo recuerdo con cariño, ¿no? De mi infancia. Pero bueno, ni hablar. Y que, pues bueno, el tema del vampirismo pues siempre me ha gustado, ¿no? Pues muy bien, recuerden, ahora sí llegó la trivia y es, recuerden, los primeros 5 que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video, pues bueno, se van a llevar lo que ya saben. Tenemos ahí unas gorras, tenemos unas postales y los accesos a los cursos del profe Tony para aquellos que contesten rapidísimo en la caja de comentarios. Ahora sí, ya me estaba yo durmiendo. Ah, bueno, pues en mi trivia, Matt Smith, actorazo, quien cargó mucha la película, la verdad. Además de basar los movimientos de su personaje en Jim Carrey, basó también la interpretación de su personaje en qué actor y de qué película. ¡Ey! Esa está más ruda. Esa sí no me la sé. Ok. Yo les voy a poner una más facilita. Y es, ¿en qué año, en qué mes y en qué número apareció Morbius por primera vez en Amazing Spider-Man? Ya la mitad de esta pregunta ya la tienen contestada, si llegaron a este punto. Pues muy bien, recuerden, los 5 primeros que contesten se van a llevar los regalos, el acceso al curso del profe Tony, que ya están arrancando, cada vez tienen más cursos. En diferentes días de la semana se van a llevar estas gorras que tenemos de la NASA y las postales de Roma que Memo nos hizo el favor de regalarnos para todos aquellos. Pues muy bien, Vic, ya estamos por terminar y viene la parte dura de este programa. Pues como saben, rankeamos esta película en las redes sociales, en IMDb, y pues ahora le toca ser rankeada. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones? No me pareció pésima.
pero tampoco me pareció buena. Sí me quedó de ver. Yo le pongo un 6.5. Hey, Porque también 6.5. es un personaje que sí, yo le tenía fe. Claro. Yo le voy a poner su 6. O sea, de hecho, ya lo ranqué, le puse 6. Estoy, pues sí, triste por eso, ¿no? Porque esperaba más de este personaje. No esperaba que fuera la gran película, porque sabía que pues venía de que no venía de Marvel. Entonces dije, bueno, no va a ser una película tan espectacular como lo que nos estamos ya acostumbrados. Pero dije, bueno, con que esté una buena historia, con que me traigan buenos recuerdos, pero pues ahora sí no jaló. Me pintaron la cara. Aparte, como bien nos dijo Ale hace rato, nos llevaron con engaños. Entonces, Totalmente. ya. China Pero pues hizo, que no sí. pueden hacer nada. Fue mala suerte de la película porque Sí. debió salir antes de todas las expectativas que nos dieron WandaVision, Loki, la última de Spider-Man, o sea, todo debió salir antes, entonces igual y no habríamos sido tan duros. Claro. No, pues deséale que debió de haber salido hace 10 años. Ahora, Y sí. no está mal, Ale, ¿eh? Yo creo que esta película sí tendría que haber salido por lo menos hace unos 15 o 20 años. Yo creo que o pudo haber salido con las de Tobey Maguire en ese entonces, por allá, y Ándale. creo que hubiera quedado bien. O sea, le Sí. hubiera ido bien, le hubiera ido chido, no hubiera tenido tanta competencia como actualmente con Marvel, y creo que hubieran sacado una buena rebanada de pastel. Pero pues no, llegaron en un momento donde le tienes que meter de todo, si no, no jala. Exacto. Qué tristeza. Pues ahora sí, pasemos a las recomendaciones y pues, ¿qué estás viendo? ¿Qué nos recomiendas? ¿En qué plataforma? Venga, venga. Ah, pues, viniendo con el tema que Morbius se atrasó por la pandemia, estoy viendo una serie en HBO Max que se llama Station Eleven. Está basada en un libro que se escribió hace como 10 años, aprox, mínimo, sobre una pandemia que inicia en Asia como una gripe y entonces desmadra a la población. Y desmadra el sistema económico, desmadra a la humanidad. Esta serie, de hecho, en HBO salió antes de la pandemia. Chan, chan, chan. Hey. Pero es muy buena, está muy bien hecha, las actuaciones están bien chingonas. Yo creo que fue una adaptación excelente por parte de los escritores de HBO. Y sí, recomendadísima. Había Se llama Station Eleven. escuchado que sí, que o sea, varios la han recomendado. Ahorita Ale es la única que pone cara así como de más o menos, pero yo también he escuchado buenos comentarios. Es esa y pues me estoy echando WandaVision porque ya viene Doctor Strange y pues iba a estar cargada la historia con la historia de Wanda. Entonces, para estar preparado para Doctor Strange, que ya en menos de un mes es el estreno. Sí. Ya, ¿Ya ya tienes tengo mis boletos? boletos. Por supuesto. Bien, yo voy a comprar entonces para agendar el episodio y nos lo aventamos, por lo menos tú y yo. Ya está, sí. Con esa, sí, no mames. No mames. Sí. Sí, me van a dar todo lo que quiero en esa pinche película, no mames. Sí, promete bastante. Es que me clavé viendo Yellowstone, ya por fin la terminé. Bueno, de hecho, la terminé la semana pasada. Y pues bueno, ya ahí la terminé. Luego, recomendable para los que no han visto el episodio anterior, recomendable. Sí, rifa, es una muy buena telenovela de vaqueros, con buenos toques, la verdad, vale totalmente la pena. Yellowstone. Ahorita estoy empezando, ah, sí, claro, ya. Empecé a ver Boba Fett. Ya saben que yo siempre llego tarde a la fiesta, así que dije, bueno, ahora ya me estoy en la plataforma de Disney Plus, entonces empecé a ver Boba Fett.
Y al mismo tiempo me estoy chutando porque pues me encanta esta serie de Cosmos, que si no la han visto, véanla, que pues, básicamente es parte de la historia de, pues, del cosmos, cómo se originó nuestro universo, bueno, nuestro sistema, nuestra galaxia, nuestro sistema solar. Nos platica ahí de, pues era de Carl Sagan, y pues este es como un remake de lo de Carl Sagan, y la neta les quedó súper chingón. Y ahora que pues andaba yo curioseando de pues qué es lo que voy a empezar a ver en esa plataforma, en Disney, me apareció y dije, ay, güey, a huevo, la habían quitado de Netflix, entonces dije, ah, bueno, pues me la voy a aventar. Entonces me estoy como alternando con Boba Fett y tal. Fíjate que Boba Fett no me desagradó, ¿eh? Yo dije, puta, va a ser una mamada, no sé, como que he tenido poca fe en Disney con el tema de Star Wars, pero creo que sí, me está gustando, y aparte, pues también tiene todo el fanservice desde que empieza, ¿no? Dices, no mames, a huevo, ¿no? Entonces, creo que lo están haciendo bien. O sea, sí, sí me está gustando. A mí me gustó más The Mandalorian, la verdad. The Book of Boba Fett me pareció, no sé, como que más lenta, pero no me desagradó, obviamente. Pero yo creo que también de ahí va a conectarse con la que viene de Obi-Wan Kenobi. Claro, se viene esta. Porque pues al final ya conectaron al de Mandalorian. Que es ¿cómo se llama este güey? Mando. Mando, sí. Entonces, pues bueno. Eso es lo que estoy ahorita viendo. Y también estoy escuchando nuevamente el podcast, que también se lo recomiendo, el podcast de Caso 63 en Spotify. Ya me había echado la primera temporada, acaba de salir la segunda temporada. Entonces, pues bueno, dije, bueno, antes de echarme la segunda, voy a volver a escuchar la primera. Y este de Caso 63 básicamente va de un güey que viaja en el tiempo, en este caso viaja al pasado. Él es del 2062 y viaja al año 22, precisamente al 2022, para evitar que se haga todo el desmadre en el mundo, ¿no? La premisa suena muy mamona, suena muy pretenciosa, suena muy, pero realmente la historia está muy bien escrita y está muy bien actuada. Entonces, si tienen chance, está en Spotify, Caso 63. No se van a arrepentir, la verdad. Y tiene unas ondas súper locas que llaman mucho la atención. Y este salió en plena pandemia, a principios de la pandemia. Entonces también como que dio ese salto que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Porque hablan precisamente también de temas de pandémicos. Entonces también vale la pena. Ahí échenle un oído en este caso. No, no les va a... Desde el primer episodio, segundo episodio, son cortitos, de 15, 20 minutos, les van a... Sí, los atrapan. Entonces, ahí está. Pues muy bien, ya están ahí las recomendaciones. Y pues ahora sí, ya acabamos, ya terminamos. Se viene mucho que ver para el segundo semestre de este año. Bueno, primero ahorita con la de Doctor Strange. Y bueno, ya se vienen muchos. Para mayo, ¿no? Es para mayo, sí. Para mayo. Animales Fantásticos, la próxima, esta semana. Ah, esta semana se estrena, también tengo boletos. Mañana Tú voy también. a, mañana vamos a ir a la premier de El Hombre del Norte. También traigo las expectativas muy altas por el director. De hecho, no he querido ver mucho de esta película porque sé que no es de terror. Como la del Faro y la de la Bruja, que son como las que más ubicamos de este director. Sé que no es de terror, pero sé que va a venir algo extraño y retorcido. Entonces, le traigo mucha fe a esa película. Entonces, hoy fue ya un estreno premier, algo así, ya mucha banda estuvo ahí. Entonces, bloqueados hasta mañana, que la termine de ver. Y sí, y ya el Después vamos a ver la de Animales Fantásticos, que ya también traemos boletos. Entonces, me estoy aventando ahorita las películas para llegar ya fresquecito con la historia. Igual yo. Entonces, sí, ha habido mucho en estos últimos meses, muchísimo. Pues bueno, ahora sí, ya llegamos al final del episodio. Muchas gracias, Vic, por habernos
instruido en este mundo, porque sí, yo creo que también, tanto como yo, como mucha banda, está confundida entre qué pedo con Marvel, qué pedo con Sony, cuáles sí, cuáles no, y por qué se los prestan y por qué no. Entonces creo que esto también nos ayuda a muchos que no estamos tan empapados en este mundo. Pues ahora sí, llegó el momento que tú te despidas. Si quieres decir redes sociales, algún proyecto, lo que tú quieras, adelante. Ah, pues muchas gracias por la invitación nuevamente, Cafa. Siempre es un placer. A mí me encuentran como Vix Gaona en Instagram, que es mi red social pública. Y pues ahí publico a veces algún proyecto y cosas así. O pendejadas, ¿no? O sea. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por venir. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Erectitos del Cine. También pueden escuchar este episodio y cualquier otro en su plataforma favorita de podcast. También estamos en TikTok, estamos en todos lados, ya estamos metidos. Así que pues ahí síganos y pues ahora que ya llegaron a este momento, háganos el paro y suscríbanse, denle pulgar arriba y píquenle en la campanita, que de verdad nos ayuda mucho. Pues Vic, muchas gracias por haber venido y recuerden, todos los jueves 12 del día, un nuevo episodio. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.